Están bastante bien, están haciendo un mod bastante genial para Minecraft Pocket Edition. Así como escuchan, les están trayendo el mod de F3 mod, así como lo escuchan. La verdad, un mod bastante genial. Un mod que nos permitirá saber los FPS, saber las coordenadas en las que estamos. Ya saben que para los que no han jugado PC, pues si pulsas F3 cuando estás jugando PC, te aparece una serie de lo que me dicen de información, la cual dicen qué coordenadas estás, como les he comentado, los FPS que se está corriendo en Minecraft y muchas cositas más. Así que para decirles, este mod nos permitirá pues agregar a esto a Minecraft Pocket Edition, como pueden ver justamente abajo de lo que dice el botón del chat, está lo que diciendo el botón que nos va a agregar a este mod. En este caso pues es una D, como pueden ver, y simplemente al pulsar nos va a salir las opciones que aparecen en F3 en PC, así que para nada, antes de todo les quiero comentar que el mod estará en la descripción para que se lo descarguen. La verdad, un mod bastante épico, un mod que la verdad me encantó. Y bueno chicos, también trataré de buscar lo que dice la red social del creador para ponerla en la descripción. Si no la encuentro, pues no la podré pues poner, básicamente porque es un creador que no sé quién sea. O sea, voy a tratar de buscar en foros a ver si encuentro este mod que lo haya posteado él, y si no lo encuentro, pues lo siento, la verdad hago lo imposible para darle los créditos, pero la verdad es bastante difícil para mí. Incluso si alguien pues sabe quién es el creador, me lo puede hacer saber por Twitter y yo lo pondré en la descripción para que pues tenga sus créditos, porque la verdad se los merece. Así que para decirles, aquí pulsamos el D y como pueden ver nos aparecen todas las cositas. Como pueden ver, aquí nos aparece que estamos en Minecraft Pocket Edition, estamos en la build 2 alpha. Aquí como pueden ver estamos en lo que vienen siendo diferentes tipos de FPS. Como los pueden ver, los FPS están cambiando de 40, así está cambiando, está muy variado básicamente porque está lloviendo. Aquí nos dice los chunks que está cargando. En este caso no nos está cargando de chunks. Vamos a movernos un poquito para acá a ver si nos carga un poquito más de chunks. Y como les digo, la verdad que nos aparece un montón de información. Aquí nos aparecen las coordenadas justamente abajo. Nos aparecen diferentes tipos de cositas que la verdad está bastante bien saberlas. Como pueden ver, aquí nos vamos a mover un poquillo. Y la verdad está bastante genial. Como pueden ver ahí los números de los chunks como que se mueven un poco cuando empiezo a cargar el mapa. Y pues como les digo, la verdad que está bastante genial, señores. Es un mod bastante épico que la verdad me encanta. Simplemente para ocultarlo, simplemente le tienen que dar a lo que dice una D de nuevo y ya se les va a quitar. Y la verdad que está bastante épico, señores, la verdad me encantó. Está muy muy bien hecho el mod, la verdad me encanta estos mods, que la verdad son como mods pequeñitos. Así que pues la verdad sirven bastante para saber, ¿no? Pues en este mapa me va a estos FPS. Incluso pueden probar configuraciones aquí en lo que dice las configuraciones de los gráficos, y pueden checar qué configuraciones les da más FPS y todo eso. La verdad que está bastante genial este mod. Y bueno chicos, espero que lo descarguen, espero que prueben lo que dice el rendimiento que les va en lo que hizo su dispositivo, el Minecraft. En este caso pues a mí me llega a 40, 30, se baja un poquillo y todo eso es básicamente porque está lloviendo, pero pues ustedes ya cuando estén en un mundo normal pues va a estar mucho más estable. Así que por las series, yo me despido, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, ya saben que no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos.